Para Walter Gaitán. No puede dar la vuelta Gaitán, busca otra vez a Briseño. Queda solo en el centro. Silvera, el remate de Saavedra. ¡Gol! De los Tigres. Llegó rápido la respuesta de Javier Saavedra. Y también en otro buen gol, Saavedra la prende de aire y ya empató el partido 1-1 entre Santos y Tigres. Roberto Gómez Junco. Bueno, no nos podemos quejar porque en unos cuantos minutos vemos dos goles de esos que pueden pasar varios partidos sin que veamos, ¿no? Aquí después del rebote, este balón tan elevado hace que el grado de dificultad sea muy grande. Hay que dejarlo caer exactamente hasta ese punto y meterle la pierna, el empeine exacto para prenderla de esta forma. De 10 que le pegues a estos, quizás esa contundencia que unos segundos antes no había manifestado Borghetti. ¡Qué anotación de Carlos Cariño, Roberto Fernández! Excelente la manera en cómo te dejo. Aquí viene el intento, el disparo, el contrarremate. ¡Gol de los Tigres! Néstor Andrés Silvera, camisa 22, a los 32 minutos. Respuesta inmediata, instantánea prácticamente, en un rebote que le favorece al jugador argentino después de este intento que cerca estuvo. Y luego Luchetti ahí la deja, ve usted, Walter Gaitán en un atisbo de tiempo. Sí, ahí está la tarjeta amarilla y expulsión a Corona, el Atlas, la jornada anterior. El partido frente a Toluca. Sin embargo, Tigres tiene el balón. Atención, Silvera dentro del área. Silvera saca tiro. ¡Gol de los Tigres! A pesar de los pesares, con dos hombres menos a los 41 minutos, el goleador absoluto del torneo, Néstor Andrés Silvera, camisa 22, está poniendo el tercero en la frente del cuadro lagunero. En un toque por el centro, está solo el jugador argentino, recibe con el pecho dentro del área, fogonazo con la pierna izquierda. Tigres, increíblemente, Roberto Gómez Junco está ganando el partido. Parece que sí arranca en buena posición Silvera.